8.info. Antolatu du moinguratxa eta jaikiadik eta elkarren artean lehenzi maiaren orkezpena ingo dut, maia orkezpena horren barruan gero nagorekin ingo dugu pixkate gaurko kimnaren orkezpena. Ordenez ez dakit, nola dauden handikasita, ez dakit Mirta Gloria edo Susana den. Gloria. Gloria. Gloria en excelsis deo, orduan. Gloria Feiraben, psikologa soziala da, Hiruak Argentinatik etorritakok, bere esperientzia kontatuko digute. Paso a castellano ahora mismo, no os preocupéis. Gloria Feiraben, psikologa soziala da, Mirta Fabra, psikiatra da, bigarrena. Fabre. Eta hirugarrena, Susana Etxegoien, medikua da. Eta nerekin hemen ondoan dauna da, Oiana Barrios, Jaikiadi taldeko psikologa. Orduan, nik uste, zuzena dela orain, Nagorek esplikatzea bizkat gaurko maila inguruaren sentidua, eta gero Argentinara joako dugu, kontatuko digute Argentinako esperientzia eta hemen izan duten esperientzia, hemen ondik lako egun batzu da badara matzat hemen da izan dut aukera hemen gertutik jarretzeko bai presoen egora, seniden egora eta baita hemen etxerat eta jaikia diten edien lana, eta gero Oianen garretorako gara, beraz, Nagore, zurea daritza. Bueno, arratsaldean berriz ere, pixka kontatuko dizuet zeren arira datorren mai inguru hau. Gazteleraz egingo dut, ba, denbora guztian errepikatu behar izateko eta itzuli behar izateko, denok ulertzeko. Me toca hacer un poco la presentación de por qué esta mesa redonda, porque está claro, ¿no? Porque los derechos de los presos siguen vulnerados y porque los derechos de los presos enfermos siguen vulnerados, ¿no? Por suerte, hace tiempo que empezamos a tener contacto con un colectivo que nos van a presentar ellas mismas, por qué se pusieron a trabajar y quiénes son. Por suerte, también hemos mantenido el contacto durante todo este tiempo y, por suerte, las tenemos acá. Acá, ella se me ha cambiado. desde hace tiempo vienen teniendo contacto con familias de presos enfermos y con los propios presos enfermos, que también nos van a contar un poco la experiencia. Y bueno, nos parecía importante, ellas han tenido también la experiencia de su propio país, de la represión, la prisión y el exilio de su propio país. Son profesionales del ámbito de la salud, con lo que creo que tienen mucho que decir y mucho que aportar a ese nivel, y nos parecía interesante poder hacer una mesa redonda en la que podríamos tratar de todos estos temas, ¿no? Y que nos cuenten también su punto de vista y qué es lo que se han encontrado aquí y en las prisiones. Entonces, yo creo que las importantes o lo esencial de esta mesa redonda lo tienen que contar ellas, y bueno, les cedo la palabra a cualquiera de ellas y que nos cuenten un poco de dónde parte su colectivo, qué es lo que hacen y qué se han encontrado aquí. Vamos a hacer una pequeña intervención primero, de 5 minutos, cada una de las tres invitadas, para un poco la experiencia que tienen ustedes allí, tanto la experiencia profesional que han tenido, el trabajo que han tenido como psicólogas y como médicos. Nosotros somos muy desobedientes. Sí, pero yo también tenía una tía en Argentina. O sea que... Marcelo, gracias. No, la idea sería un poco empezar así, porque luego también tenemos que venir a... Sí, lo que les pedimos es un minuto para presentar el colectivo. No, después hablamos, después nos hacen callar. Pero el tema es que nosotros somos tres, pero somos la cara visible que pudo viajar de un colectivo que es mucho más grande. Y en un minuto, para empezar, quisiéramos presentar al colectivo, porque duramente hemos aprendido que lo único que sirve es el colectivo y que nuestras historias personales las vamos a contar y compartir, pero que no son tan importantes. Más importante es lo que hemos logrado como colectivo, nos parece. Así que en un minuto ella presente y después sigue, que no le va a costar a mí. Bueno, en principio vamos a leer aquellas palabras con las cuales nosotros nos presentamos en Buenos Aires. El colectivo Casa Echerá. Nos presentamos como un colectivo en construcción y por lo tanto abierto a quien se quiera sumar. Integrado por miembros de la diáspora vasca en Argentina y por compañeros que sin serlo se sienten comprometidos solidariamente con la lucha del pueblo vasco. Compañeros con experiencia militante y otros que comienzan a recorrer este camino. También expresos políticos argentinos, exiliados en su momento durante la negra noche de la dictadura, y otros más jóvenes que afortunadamente no han tenido que pasar por aquello. A Casa Echerá
Es, por lo tanto, fundacionalmente un colectivo con profundo respeto por la diversidad, que hunde sus raíces en la lucha por los derechos humanos y por los de los presos en particular, y que decidió trabajar con los presos vascos y sus familias, que por las duras condiciones de detención que soportan, constituyen un ejemplo paradigmático como víctimas de la violación permanente de los derechos humanos por parte de los estados español y francés. Nos convocan más de 500 compañeros presas y presos políticos vascos encarcelados en 79 prisiones bajo una política de excepción de la cual la llamada dispersión los mantiene a muchos kilómetros de su casa, en Francia, España y en otros países. 10 presos gravemente enfermos en la cárcel, 8 presos en prisión atenuada por enfermedad grave e incurable. Todos víctimas de las más flagrantes violaciones a los derechos de las personas detenidas establecidas por la legislación internacional. Nuestro colectivo inició sus actividades hace ya casi 2 años, cuando decidimos escribir a los presos políticos vascos, comenzando por los gravemente enfermos, seguras de que nuestras cartas llegarían fuerza y consuelo a sus horas amargas. En este momento hemos extendido nuestros correos a los mayores de 70 y a las compañeras presas con sus niños en la cárcel. La experiencia ha sido sobrecogedora y hoy muchos de ellos forman parte de nuestras familias y de nuestras vidas. Estamos más convencidos que nunca de que no hay frontera que pueda ser obstáculo para la solidaridad entre los pueblos. Nuestros corazones laten juntos. Para despedirnos reafirmamos: los presos a casa, fin a la dispersión, libertad inmediata para los presos enfermos, fin de la política de excepción para con nuestros presos vascos, respeto irrestricto a los derechos de los presos. Fuera Garzón de la Argentina, colectivo a casa, Echera. Ahora que Mirta ha cogido carrerilla, carrerilla ya, y después del impulso a los aplausos, me gustaría que centrara, dentro de la disciplina que veo que caracteriza a este trío, que centrara un poco el trabajo que usted es psicóloga, el trabajo que ha hecho usted precisamente en Argentina, luego ya pasaremos a las relaciones con Euskal Herria, pero el trabajo que hace, el método de trabajo, la iniciativa, si es privada, es pública, si tiene subvenciones públicas o no las tiene. No. ¿Cuál es la idea? Después de varios servicios cerrados por nuestra tradicional desobediencia y de ver las dificultades que presentaba la atención a los compañeros presos, junto con la de la mayoría de la población del país, que aunque no se diga eso, no tiene la suficiente atención necesaria, yo particularmente me retiré a mi consultorio privado, sin ningún tipo de subvención, y con un consultorio que está mutualizado. Cada uno paga por ello lo que considera que puede pagar en un tratamiento que generalmente no es corto, y de esa manera, entre todos, se organiza un espacio de trabajo para cada uno de ellos en particular. En ese sentido, y con esta línea, yo soy psicodramatista, además de psicoanalista, y generalmente hago terapias individuales y grupales, y llevo más de 35 a 40 años de trabajo con presos políticos, con sus familias, con los chicos que son una víctima más. Y creo que en ese sentido, además mi experiencia personal, que ha pasado por todos esos ámbitos, tanto familiares como personales, me permite un puente de acercamiento hacia la problemática, a sabiendas que toda situación que se ejerce sobre un preso se ejerce también sobre su familia, sobre sus amigos y sobre todo el entorno social, que de alguna manera, al naturalizarse y al propagandizarse todo esto, al publicarse, se siente presa en sus propias posibilidades de expresión. No sé si más o menos.
No, el trabajo del colectivo, sin embargo, no es ese, ¿eh? Él me preguntó por lo mío en lo personal, entonces yo me presento personalmente, pero el trabajo del colectivo no apunta a una cuestión psicológica, sino a un compromiso de solidaridad, compromiso que otros pueblos han tenido con nosotros y que nos ha permitido combatir a la dictadura de una manera diferente. Creo que sin ese compromiso de los y esa solidaridad de los otros pueblos nos hubiera sido, no sé si imposible, pero mucho más difícil. Bien, gracias. Por eso quería insistir ahora por la experiencia del trabajo que han hecho cada uno de ustedes. Luego ya hablaremos un poco de los compromisos, de las solidaridades internacionales, de las experiencias. Gloria Feiraben. Bueno, buenas tardes. Yo soy psicóloga social. Trabajo en una obra social, que es mi trabajo más formal, que es donde me gano los ravioles. Y después hago actividad militante dentro de la asociación de profesionales a la que pertenezco. Y como parte de eso, en la Comisión de Salud de la asociación formo parte de un colectivo de salud mental que es una red de salud mental. Y viniendo para acá me enteré que, habiendo sido elegida por mis compañeros en algún momento, parece ser que voy a formar parte del Consejo Consultivo de la nueva Ley de Salud Mental, que en Argentina se votó en función de, por sobre todas las cosas, las reformas de esa ley. Es una ley de salud mental con derechos humanos, ¿no? Basada en derechos humanos. Porque ustedes saben que los psiquiátricos, los hospitales psiquiátricos, son tan o peores que las propias cárceles. Entonces, se apunta a eso, a tratar de transformar el sistema de salud. No es algo fácil, porque como siempre, las corporaciones son muy fuertes, pero bueno. Y después, bueno, soy militante del colectivo A Casa. Así que... ¿Ha tenido usted experiencia también como Mirta en el tratamiento con presos familiares? No. Vale. ¿Y Susana? ¿Susana Echegoyen? Bueno, yo soy médica desde hace muchos años, desde que pude terminar la carrera cuando terminó el exilio interno, que es el equivalente a los refugiados que tienen ustedes. Soy docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Matanza, donde enseño una materia que es bastante difícil, que es farmacología. Y formo parte de la Plataforma contra la Medicalización de la Vida. Hemos luchado siempre por otro sistema de salud y hace unos años hice una ruptura importante epistemológica con la carrera tradicional y después de haber hecho terapia intensiva y oncología muchos años, me formé como rehabilitadora. Y entonces, que la verdad que lo tenía que haber hecho antes, pero bueno, en eso trabajo en este momento y reparto entre el hospital. Nosotros estamos en un hospital muy grande de la provincia de Buenos Aires, un hospital que, para que se den una idea, hace 7.000 consultas diarias. Y bueno, es una lucha porque la salud en la Argentina está, no se la pueden imaginar, ustedes no se la pueden imaginar, de lo mal que está, de lo deteriorada que está, de lo que han hecho con ella. Y después doy clase en la universidad y reparto algunas horas en el consultorio. Y lo más importante, que viene a tono hoy, soy parte del colectivo y milito en el colectivo. ¿Hace rehabilitación psicológica, rehabilitación física? No, física. Hago trabajo corporal. Corporal, vale. Sí. No, pensaba que igual podía ser una rehabilitación. No, ya para. Vale. Igual no estamos tan lejos, ¿eh? Bueno, yo quería incidir un poco en la importancia del trabajo psicológico. También apelando que tenemos más psicólogos, Nagore y Etaullana. Ponga la importancia, si quieres, Nagore, la importancia del trabajo psicológico con los familiares de los presos. Con los presos es difícil porque el acceso será difícil o imposible, pero con familiares y luego con expresos, ¿no? Una vez que hayan sido presos y estén en la calle ya, el trabajo que se hace con presos familiares seguramente será nuevo también. Llevaremos pocos años seguramente tratando con atención psicológica a familiares de presos o a expresos. Bueno, yo creo que del trabajo de la atención psicológica con presos creo que va a hablar mejor Ollana y sobre todo de las dificultades o imposibilidades que hay a la hora de hacer un trabajo o se vuelve imposible hacer un trabajo terapéutico real
y en privacidad, pero bueno, creo que es mejor que hable de eso Ollana. Yo empecé como psicóloga en Etxerat hace un par de años largos. Es la primera vez que ha habido una psicóloga en la asociación. Eso evidentemente no significa que los familiares no hayan necesitado atención psicológica, pero han tenido que recurrir, y lo siguen haciendo también, a lo privado. Sí que creo que es importante el tener ese espacio, pero no solo desde un punto de vista clínico, digamos, de hacer terapia, que también hay mucha gente que lo necesita y es necesario hacerlo, sino desde un punto de vista psicosocial, ¿no? Porque evidentemente la represión y el encarcelamiento y el exilio no influye solo directamente en las personas y en las personas a las que se les encarcela o las que se tienen que ir al exilio, sino influye en su entorno familiar, social, cultural, político. Entonces, bueno, pues sí que veo necesario la necesidad de trabajar todos esos ámbitos también con los familiares, ¿no? Que padecen, aunque muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos, como suelo decir yo, ¿no? Porque todo gira, todas las necesidades, prioridades, preocupaciones, giran en torno al preso, pues también es importante que los familiares nos cuidemos precisamente para poder seguir apoyándoles y transmitiéndoles esa fuerza que también necesitan para seguir adelante y afrontar pues todas esas crudas realidades que viven todos los días, ¿no? Y durante años. Ollana. Bai, txaldeon. Bueno, voy a explicar muy brevemente qué es Yeikiad y más que nada por ellas, porque creo que la mayoría de los que estáis aquí nos conocéis bien y ya sabéis el trabajo que realizamos. Yeikiad es una ONG que trabaja con las consecuencias de la violencia política y bueno, llevamos años asistiendo sobre todo a presos políticos en todas las cárceles del Estado español y el Estado francés. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha apuntado Nagore, intentamos también realizar un trabajo psicosocial porque no es solo la asistencia psicológica la que necesitan cuando una persona está enferma en la cárcel, que se le añade un dolor añadido, aparte del sistema en sí, las repercusiones que tiene el sistema carcelario en sí sobre la persona, una enfermedad dentro de la cárcel es un daño añadido que hay que cuidar muy bien, pero no se trata solo de hacer una asistencia psicológica individual a esa persona, sino que también es necesario hacer una asistencia psicosocial al entorno, a la familia y sobre todo a la comunidad, ¿no? Y de ahí también la importancia del trabajo que hacen desde el colectivo A Casa, que no he tenido mucha opción de tener contacto con ellas, pero sí que sé de la labor que han estado haciendo con los familiares y con las cartas y con las visitas que han hecho a diferentes presos de aquí y bueno, decir que aparte de los 10 presos gravemente enfermos que existen en la actualidad, tenemos asistencia a muchas más personas que necesitan asistencia psicológica y hay que entender también la asistencia psicológica de una manera un poco más global de lo que todo el mundo tenemos en la cabeza con terapia individual y tratamiento y diagnóstico y algo clínico, porque no se trata solo de eso. Hay personas que tienen enfermedades y que necesitan de un tratamiento clínico o farmacológico, pero la mayoría de las personas no tienen una enfermedad mental y lo que necesitan es apoyo psicológico en momentos puntuales o para pasar una racha mala o por cualquier otro motivo que les haya hecho hacer un tope en la cárcel o tener una situación insostenible que no puedan superar. Y en esa labor es cierto que los psicólogos podemos hacer mucho, mucho trabajo y que siempre pensamos en la psicología como algo que es lo único que puede ayudar en ese momento, y no es cierto, ¿no? Yo sí que quería poner un poco encima de la mesa que ese apoyo psicológico también se lo podemos ofrecer de muchas diferentes formas y que todo el mundo tenemos un poquito de psicólogos y que podríamos hacer muchísimo más por ellos en ese apoyo humano a la hora de enfrentar todas las consecuencias que acarrea la cárcel. Y luego entraremos en más detalles con las preguntas. Vamos a hablar del colectivo, entonces. Vamos a ver un poco cómo empezaron aquellas primeras relaciones con los presos, enviando las cartas a los presos. ¿Cómo fueron las primeras relaciones? Ha habido también visitas de vascos a Argentina. Ustedes ahora están devolviendo una visita. Han tenido, como han comentado Ollana y Nagore, la posibilidad de entrevistarse con presos tanto en el Estado francés como en el Estado
español, están intentando tener más visitas con algunos otros presos. ¿Cómo ha sido toda esa gestión? Y luego, un elemento importante, sin entrar tampoco necesariamente mucho en detalles, ¿cómo ha sido el encuentro con los presos? ¿Cómo les han recibido? ¿Cómo recibe un preso una visita de Argentina de una persona que conoce por carta, como mucho conoce por carta, porque no es una familiar habitual, no es un amigo de la cuadrilla, de un vecino de una vecina del pueblo? ¿Cómo es un poco ese encuentro? ¿Cómo es la preparación previa al encuentro? Bueno, en realidad el colectivo nació hace casi 2 años. Algunos de nosotros somos sobrevivientes de la dictadura argentina y en las diferentes visitas de compañeros vascos a Argentina, los que somos parte de la diáspora nos contactábamos frecuentemente y los compañeros que no los empezaron a conocer. Así que había un lazo con compañeros que viajaban y estábamos al tanto de la realidad, no de ahora, sino desde hace más o menos 40 años. Nosotros muchos somos hijos de emigrados de Euskal Herria en otros momentos políticos hostiles. O sea, no nacimos en un repollo y bueno, hay historias familiares que se tejen y en Argentina la diáspora vasca supera los 5 millones de personas. Estamos hablando de gente que todavía está ligada al país, imagínate los hijos, los nietos. Y en ese ir y venir, nosotros vinimos hace 2 años con Mirta y otras compañeras de visita y charlamos más largo con los compañeros y lo que percibimos es que la situación de los presos era una situación desesperante y que la situación de las familias y de todos los presos era una situación de total aislamiento y angustia. Y nos fuimos, la verdad que bastante preocupados pensando qué hacer, ¿no? Porque se pueden hacer comunicados, por supuesto siempre escribimos cosas, tratamos de que en Argentina la gente sepa lo que está pasando, eso muchas veces es una sorpresa, pero nos fuimos con una disyuntiva fuerte de pensar cómo hacer para ver si podíamos sumar algo más. Y pensando, hablando con Mirta, con otros compañeros que estuvieron presos, que sobrevivieron en la Argentina al horror de la dictadura, nos pusimos a recordar qué cosas hacían con nosotros. Y lo primero que pensamos fue que la solidaridad internacional nos salvó la vida a muchos. Nosotros perdimos más de 30.000 compañeros, pero hubiéramos sido mucho más sin la solidaridad internacional. Y las cárceles argentinas se abrieron denunciadas por tortura gracias a la solidaridad que tuvieron en este continente con los compañeros que estaban acá refugiados o exilados y que presionaron al gobierno de la dictadura de una manera constante. Si eso no hubiera pasado, las cosas hubieran sido mucho peores. Y por otra parte, nosotros tenemos un país enorme, con 7.000 kilómetros de una punta a la otra, o sea, que a nuestros presos que mandaban al sur era como lo que los mandaban al exterior, porque la distancia que recorre y que recorrían los familiares también era realmente muy importante. Y hubo muchas poblaciones del interior que se solidarizaron efectivamente con los presos, nombrándose apoderados, ocupándose cuando las familias no podían viajar de lo que los presos necesitaban, visitándolos permanentemente, escribiéndoles. Y bueno, revolviendo ahí en la experiencia dolorosa, se nos ocurrió que una manera que podía ser importante de estar con los presos y de estar con su familia, que en definitiva es la que sostiene a los presos, era y tratar de hacer algo que pudiera pasar las fronteras y las rejas. Y entonces, en realidad la primera que se le ocurrió fue a Mirta, eso es así, y rápidamente prendió el tema de empezar a escribirles. Y cuando decidimos empezar a escribirles, pensamos que no había modo de no contactarnos con las familias y de tratar de hacer algún otro lazo con las familias, y entonces lo que hicimos fue conseguir los teléfonos y las direcciones y empezar a llamarlos. Y las familias, después que se recuperaron de la impresión, no entendían bien qué pasaba. La verdad que generamos lazos de mucho afecto y bueno, los presos están en nuestras casas, son parte de nuestra familia y las familias también, y ahora que los vimos y le pusimos cara y nos conocimos, peor, no sé cómo vamos a hacer para irnos. Pero eso nos llevó a que este año quisiéramos viajar y ver a los presos, a los que podíamos ver, ¿no?
y bueno, eso fue posible. Yo voy a contar mi experiencia, que las compañeras cuenten la suya. Yo me vi con Ivón Fernández Iradi, tuve la oportunidad de estar 5 horas con él, fue un honor. Son compañeros muy apreciados por nosotros porque son ejemplos de dignidad y de lucha, y sus familias también. Y la verdad que lo que nos pasó con Ivón fue que era como que nos conocíamos. Yo no soy muy difícil para hablar, como se darán cuenta, pero además de eso, hubo una... Tampoco para escribir. Yo creo que había, no, tampoco para escribir, y Ivón también escribe. Y bueno, hacía un año que nos carteábamos. Y fue muy emocionante, porque nos sentamos y hablamos 5 horas de todo, como si nos conociéramos de toda la vida. Y bueno, si antes estaba conmigo y en mi casa y en mis afectos, ahora está más, y además conocí mucho a Milagro y a Pedro y a la hermana de Milagro, a toda la familia. Y yo creo que se ha tejido un lazo que es un lazo muy fuerte, que a mí me gustaría que fuera para, con muchos más presos. Lo que pasa es que nosotros empezamos siendo 4 y ahora somos 15 y se han integrado jóvenes. Eso es algo muy importante para nosotros, jóvenes que ni siquiera tienen experiencia militante de ningún tipo y que han empezado a escribir, pero somos pocos aún. Y entonces elegimos escribirle primero a los que estaban enfermos y después, ahora que nos ampliamos un poco más, a las mamás con chicos y a los mayores de 70, que nos parecieron que eran los, digamos, los más frágiles, con aquellos que estaban peor. La ilusión es que cada vez haya menos presos para escribirle y que nosotros cada vez le podamos escribir a más de los que aún están en la cárcel. Así que la gran noticia del día es que Ventura salió. Y salió. La compañera que le escribe y que tiene para él cosas que le vamos a dejar a Nagore para la familia, todavía no se lo pudimos decir. No nos olvidamos que salió tarde, pero salió. Y la verdad que eso nos ha dado una alegría muy grande. Así que, bueno, mi experiencia es esa, las dejo a las compañeras que cuente. Gloria, su experiencia. ¿Yo? Sí. ¿Usted también ha estado en las visitas? ¿Usted también? No, yo no he podido entrar a ninguna visita, hubo algún tipo de inconveniente con los papeles, pero sí estuve con familiares. Algunos están presentes acá, como la mamá de Aizol Gogorza Otaegui, Arancha y su papá, con los cuales pudimos tener unas cuantas horas de charla, estar en su casa, conocer su pueblo y establecer, creo, otro tipo de lazo a partir de ahí también. Hace más de un año que yo la llamo Arancha todos los fines de semana o le dejo mensajes cuando no la encuentro. Año y medio. Nosotros creíamos que era importante no solamente el tema de escribirle a los presos, sino a la familia, porque, yo como psicóloga social sé la importancia y la potencia de los grupos. Y uno de los primeros grupos que tiene el ser humano es la familia. Entonces, es muy distinto cuando alguien está solo a cuando hay una familia que sostiene. Ustedes lo deben saber muy bien a todo eso, porque los colectivos tienen sus matices, tienen sus diferencias, y bueno, y hay todo tipo de casos, ¿verdad? Entonces, desde ese lugar, nos pareció importantísimo, no solamente el tema de escribirle a nuestros presos, sino también contactarse con la familia, y precisamente esto que decía Susi, de armar un lazo, y algo que le pueda servir de algún tipo de solidaridad y sostén a la familia. Creo que un granito de arena hemos aportado en ese sentido. También le escribí durante mucho tiempo a Lorencha Beirie, después tomó la posta otra compañera, porque con Lorencha tenía el inconveniente que hablaba euskera y francés, y yo ninguno de los dos. Entonces, Lorencha, para poder traducir, necesitaba de otras compañeras en la cárcel que hablaban castellano y le traducían. Bueno, era una situación, pero estuve con su mamá en Bayona. Fue muy lindo conocerla y ver la obra de Lorencha, que es una pintora de una exquisitez, que realmente... Una de las cosas que les voy a decir es que
A mí me ha impactado muchísimo la experiencia esta, porque uno empieza a apreciar y valorar la vida desde la vida y la muerte desde otro lugar, realmente. Y la dignidad, la fuerza de los presos en la cárcel, a uno le enseña tantas cosas. Las pequeñas cosas de la vida pasan a otro lugar. Y uno es como que empieza a rehacerse desde otro lugar, y tiene otras resistencias. Otra resistencia a las cuestiones de lo cotidiano, no desde el lugar de la dureza, desde el lugar de poder comunicarse con el otro, conmoverse con el otro, y como decíamos ayer en un espacio que tuvimos con gente de Chera, desde la debilidad fortalecerse, ¿no? No diría desde la debilidad, sino desde la vulnerabilidad fortalecerse. Bueno, me fui de tema. Voy a seguir. Quería plantearle, un segundo antes que Mirta, quería plantear también ese elemento importante que es la reciprocidad en la experiencia, ¿no? No solo es lo que recibe el preso de ustedes, sino por lo que cuenta usted también es una experiencia nueva que usted no se esperaba y una experiencia que usted le hace replantearse algunos valores en la vida, unas jerarquías. Yo creo que ese elemento es nuevo, yo no había oído nunca eso, tampoco estoy experto en estas cuestiones. Y ahora Mirta, que la tengo castigada ahí. Me castigaron en otro lugar, no acá precisamente. Este es un espacio de revancha. Tengo contacto con José Miguel Echandía Meave, con el Chus Martín, y he comenzado con Sara Majarenas. ¿Qué podría decir yo de la experiencia? Bueno, en primera instancia, que el encuentro con la cárcel no es un encuentro agradable, no es un encuentro querido, pero en ciertos casos, como en este, es imprescindible. Porque a partir de pasar por el escáner, de recorrer todo lo que ustedes ya saben, y encontrarme con José Miguel a través de un vidrio, y encontrar la mirada de él y su sonrisa, creo que la comunicación entre los dos se modificó enormemente. Lamentablemente con el Chus no sé si lo voy a poder hacer porque todavía no recibí ni el sí ni el no después de 6 meses de tramitación para la visita. Pero si no, algo se nos va a ocurrir, aunque sea para echar una miradita por ahí. Y con Sara sé que todavía no le dieron las cartas que le envié. Pero sí pude contactarme con su mamá ahora y arreglar una forma de que le lleguen cartas y de nosotros seguir acumulando los tickets, porque mandamos las cartas certificadas, y en el momento que sea necesario que los familiares lo consideren y que sea oportuno, dada la situación en el País Vasco, juntar todos esos tickets y denunciar que todas esas cartas salieron, llegaron y jamás estuvieron en las manos de a quienes estaban dirigidas. Particularmente, volver a repetir algo que parece de perogrullo, pero que para mí me parece que es fundamental. Nosotros, yo particularmente estuve viviendo en Francia unos cuantos años, y sé que sin la solidaridad internacional no hubiéramos los exilados podido organizar la campaña contra el Mundial 78, que fue una forma de denuncia muy fuerte acerca no solamente de lo que pasaba en el país, sino también del corte de muchos apoyos. Hubo muchos jugadores de Europa, de prestigio y que le hubieran dado más renombre al evento, etcétera, etcétera, que a partir de nosotros explicarles lo que estaba pasando y hacer campaña contra esa cortina de silencio que pretendía ser el Mundial 78, no asistieron y le quitaron brillo y siguieron denunciando.
Yo no sé qué podría decir de la experiencia, porque todavía me están resonando muchas cosas y las voy a tener que procesar y pensar, pero bueno, me comprometo a que vía Nagore, vía Oyana, hacerles llegar esas reflexiones con más tranquilidad y menos emoción. Y al mismo tiempo plantearles que este es un colectivo en formación y que nosotros somos muy ambiciosas, porque como queremos lo mejor para todo el mundo y no solo para una sola persona, quiere decir que somos muy ambiciosas, y pretendemos y convocamos a partir de esto a que en otros países y en otros espacios se organicen colectivos de este tipo para de esa manera formar una barrera mucho más, una barricada, mejor dicho, mucho más amplia y denunciar todo lo que está pasando en el País Vasco y todo lo que está pasando o lo que esté pasando en algún momento con los pueblos a los que podamos asistir. ¿Conocen alguna otra experiencia en la época? Me supongo que en la época de la dictadura sería difícil que la dictadura admitiera visitas de gente de fuera a presos argentinos. Me supongo que será un supuesto bastante difícil de contemplar. ¿Pero conocen alguna experiencia de ese tipo, como ustedes están haciendo con los presos vascos, que ciudadanos y ciudadanas de otros países que no fuera Argentina enviara cartas a presos en el nivel que ustedes hacen, sin conocerlos previamente, simplemente por solidaridad? Eso es una iniciativa nueva, no la han conocido. De afuera no. No, porque además la dictadura argentina, yo hoy hablábamos con un periodista, ¿no? Y la verdad es que nosotros estamos tan asombrados, porque las barbaridades que hizo la dictadura argentina quedaban tapadas, nadie las reivindicaba, digamos, ¿no? Era que no pasaba nada, no había desaparecidos, no había detenidos aislados, nadie se hubiera atrevido a decir las barbaridades que dice el gobierno español. Estamos asombradas, porque además es una dictadura, esto se supone que es una democracia, y la realidad es que en Argentina había una cortina de humo y hubo que hacer una campaña muy fuerte para que la gente se enterara de lo que en realidad pasaba. Acá no, todo el mundo sabe y además, bueno, es una cosa que nos asombra, ¿no? Han pasado años también y el grado de impunidad así legitimado nos llena de asombro. Que alguien pueda decir que, bueno, que un preso es mejor que esté a 1000 kilómetros de su casa. Y no voy a repetir las barbaridades que dice el gobierno y las barbaridades que dice otra gente. Eso nos asombra, porque en Argentina eso se tapó porque no hubiera sido admisible. Entonces, no, hay experiencias adentro del país. Pero nuestro país, repito, es como varios, ¿no? La gente, claro, es como varios, porque... Entonces, había solidaridad de los pueblos donde estaban las cárceles. En la Argentina hubo de todo. Hubo presos aislados, presos en pabellones de la muerte, que eran los que se suponía que sacaban... hacían que los mataban y después no, y volvían, y hubo desaparecidos, que fue una manera de resolver el problema en ese horror, que es que la gente desaparecía, no estaba presa en las cárceles. Por eso digo, son 30.000. Ahora, lo que pasa acá nos llena, la verdad que nos asombra, para asombrarnos nosotros que hemos visto todo, no es fácil asombrar. Pero no conocemos ninguna experiencia que desde afuera le haya escrito a los presos, no. Sí, solidaridad de otro tipo, marchas, presión en los organismos internos, eso sí. Propuesto Mirta que se pudiera ampliar esa experiencia a otros países, sí, como Argentina. En Nagore no le gusta en Dusú. ¿Cómo ves la posibilidad de que experiencias de ese tipo puedan extenderse a otros países? Pues nosotros encantados, ¿no? Para nosotros también fue una experiencia bastante curiosa, ¿no? Porque de repente, bueno, nos pusimos en contacto y entonces, claro, a mí, conmigo también se pusieron en contacto porque, bueno, yo en ese momento, mi Esteba, que por ahí está también, estaba en la cárcel y era una presa gravemente enferma y de ahí comenzaron unos lazos, ¿no? Que luego llevaron a... pues eso, a llamar a los familiares de los presos enfermos, explicarles un poco, que también a mí me respondían así como, ¿cómo? Y yo, no, es un colectivo en Argentina, y les contaba a todos, ¿no? Y se quieren escribir y a ver, poner en contacto. Y yo posible lo veo, ¿no? Pero claro, es necesario poder mantener esos lazos, ¿no? Esa comunicación. Y no sé, igual ustedes pueden responder mejor. Creo que es posible, ¿no? Que la solidaridad entre los pueblos es lo que ha hecho avanzar en
muchas luchas y muchas resistencias y poder enfrentar ese cotidiano tan duro, y creo que por definición tiene que ser posible, ¿no? Voy a contar una anécdota que se dio hoy en el auto cuando veníamos de ver a Yosu. Entonces, nuestra amiga se le ocurre decir, a raíz de una visita que parece que hubo acá de suizos, entonces me dice hoy, yo tengo apellido alemán y vengo de familia alemana. Desde muchos años estudié alemán, pero después lo dejé. Entonces, como toda lengua, uno se olvida. Me dice, es un buen momento para que vuelvas a estudiar alemán, recuperar la lengua y hacer contacto con los suizos y los alemanes. Yo digo, ah, bueno. Y al rato le dije, me parece que sí, que es un buen argumento ese. ¿Existe la posibilidad de que esta experiencia sea vetada? Yo creo que me supongo que instituciones penitenciarias les habrá pillado un poco de sorpresa. No lo de las cartas, porque las cartas las tendrían controladas ya. Incluso ha comentado Mirta el caso de que algunas cartas se bloqueaban y no se permitían, ¿no? Ahí me llamó la atención que instituciones penitenciarias permitiera que tres mujeres argentinas visitaran a presos vascos por el mero hecho de estar en la lista de los 10, ¿no? Porque ustedes aparecerán en Google, tendrán muchas menciones en Google y será muy conocida seguramente para la policía, para la policía argentina, para la embajada española en Buenos Aires y para los consulados, ¿no? Entonces, ¿se corre el riesgo de que esta experiencia haya un intento de veto, de corte? Pero si no lo intentamos, ya está vetada. Si nos vetan, vamos a denunciar. Bueno, paso ahora la palabra a esta parte. Hay compañeros que nos dijeron que nos iban a escribir si algo pasaba, que ellos nos iban a escribir. Claro. Y recibirán visitas. Bueno, paso la palabra ahora aquí, vuelvo a esta parte de la mesa, Oyana, que profundice un poco más en la importancia de la terapia psicológica, del tratamiento psicológico, del apoyo psicológico, tanto en el caso de los presos, porque ella tiene la posibilidad de visitar presos, y también en el caso de los familiares, ¿no? ¿Cómo se forma un familiar? Estamos acostumbrados a que nos digan de familiares que atienden a enfermos en casa, con Alzheimer o con Parkinson, que tienen estos últimos años, por parte del Servicio Público de Salud, una asistencia para ver cómo encarar algunas situaciones, un poco a veces, porque puede ser desesperante tratar durante muchas horas a una persona sufriendo esas enfermedades, pero es nuevo para... A mí, al menos para mí, es nuevo el apoyo psicológico a los familiares de los presos, igual que el de los presos. Orduan, albalin bezu pixka sakondu tratamenduan, ze tratamendu tipo de, nola iten den. Bueno, para empezar de contaros cómo son las visitas dentro de la cárcel con los presos, hay una gran diferencia entre el Estado español y el Estado francés. En el Estado español, antes no eran en todas, pero ahora sí hay una circular que han hecho nueva, y entonces nos obligan a estar presentes con un personal sanitario de la propia cárcel, que normalmente suele ser la psicóloga. A veces no, a veces es un médico o a veces es el educador social del centro. Entonces tenemos más o menos 2 horas máximo. Yo nunca he estado más de 2 horas en ninguna cárcel. Tenemos que estar con la persona del personal sanitario del centro penitenciario, y no podemos hablar en euskera. Está completamente prohibido, y de hecho yo me acuerdo una visita que el preso se emocionó y se estaba echando a llorar, pero no quería llorar delante de la persona del centro penitenciario, y yo le hice un gesto y le dije lasai. Y de acto seguido entró el subdirector de seguridad diciéndome que otra palabra más en euskera y se acababa la entrevista y me echaban de la cárcel. Entonces ya en sí la visita, o sea, el tratamiento psicológico en sí se lo cargan con las medidas que nos imponen para hacer tratamiento psicológico, porque vulnera completamente los derechos a la confidencialidad y a la intimidad que tiene todo cliente en una terapia de entrada. Dentro de todas esas medidas... Todavía se pueden hacer muchas cosas, porque hay veces que conseguimos tener una entrevista o estar con la presa o el preso relativamente en intimidad, porque la persona, depende en qué centros penitenciarios y depende quién sea, se va a la otra punta de la sala y se pone a leer un libro y nos da la espalda, que parece horrible, pero es lo mejor que puede hacer para que podamos estar más tranquilos.
Y entonces en esas ocasiones pues la persona se siente mucho más libre para hablar y contarnos lo que le está pasando en ese momento. Y luego, sobre todo, nos centramos mucho en enseñarles técnicas psicológicas, ya sean de relajación, ya sean más corporales o cognitivo-conductuales, depende un poco del caso de cada persona y de si tiene una enfermedad mental o es otro tipo de apoyo psicológico. Pero ya tenemos bastante reducido la forma de actuar. En el Estado francés no, en el Estado francés no existe la figura de psicólogo de confianza, entonces entramos como una visita normal y cualquiera de cualquier amigo o conocido del preso o la presa, entonces pues tenemos el mismo tiempo de visita que tiene todo el mundo y las mismas condiciones, entonces bueno, pues de hecho es mejor porque podemos hablar en euskera, podemos tocarle, porque hay veces que en el Estado español, aparte de esas medidas, también nos ponen en el locutorio con el cristal en medio, cosa que ya crea una distancia emocional importante entre el preso y el terapeuta. Y eso ya, pues por lo menos en el Estado francés, desaparece. Pero en contrarrestación, la visita suele ser muy corta, son 40 minutos, entonces en 40 minutos tampoco se pueden hacer milagros. Lo único que se salva un poco son las cárceles de Euskal Herria y ahí sí nos dejan solos, nos dejan hablando en euskera y no tenemos nadie presente exceptuando a Zaballa, más bien exceptuando a Chus Martín, que históricamente ha tenido una represión y un daño añadido desde que estaba encarcelado en Francia hasta la extradición al Estado español, incluso en todas las cárceles que ha permanecido en el Estado español. Caso también que no le dejen el permiso de entrada a Mirta, que no le lleguen muchas veces las cartas, que a mí me hayan denegado muchas veces la entrada o que digan de repente que se ha extraviado la instancia o que no tenemos la visita confirmada o que él la ha pedido mal o que... En fin, es un continuum de impedimentos y más en una persona que tiene una enfermedad realmente grave, que tiene esquizofrenia y que tiene un deterioro cognitivo importante y que en las condiciones en las que se encuentra pues no le van a beneficiar en ningún caso, ¿no? O sea, de hecho, pues nuestra preocupación diariamente es mayor porque se ve de un mes al siguiente, se pueden observar claramente los efectos que está teniendo la cárcel. Así que, quintando un poco a las familias, pues en este caso y en otros muchísimos, la figura de Conchi, que está aquí enfrente mía, es imprescindible, sobre todo por ella, por lo que le aporta a ella misma, a Chus, porque sin ella Chus todavía estaría muchísimo peor. Y las visitas que le hace y la constancia que tiene y el apoyo y el mimo con el que le trata es de las mejores terapias que puede tener. Uh-huh. Y tal y como hace Conchi, pues el resto de las familias, ¿no? Sobre todo el cariño que se les traslada y el estar constantemente cerca de ellos y apoyándoles ya es terapéutico en sí. Y luego muchas veces sí que intentamos formar un poco o decir un poco a las familias cómo pueden ayudarles mejor a los presos. A veces les damos pautas, a veces les intentamos decir qué es lo que pueden o cómo tienen que decir las cosas o no, más o menos, porque también es difícil, pero bueno, intentamos crear también una red de apoyo a las familias y a estar con ellos lo que podamos. Que es menos de lo que nos gustaría estar. Eso no. Ahora, ya van, bueno, pues salen muy por contagotas los presos enfermos, desgraciadamente. ¿Ves alguna posibilidad de que se pueda ir reduciendo la lista de los presos enfermos por excarcelación? ¿Organismos internacionales? ¿Se está moviendo algo? Es una pregunta igual más de un periodista que de un moderador, pero ves. Es cierto que salen, pero salen muy Uribe Etxebarria, están saliendo. Hasta ayer, te diría, bueno, de momento, desde el caso de Josu y en las condiciones en las que salió, todos hemos vivido y toda la persecución que ha recibido Josu durante estos dos años, te diría pues que no parece que en este momento haya idea de mover
o de mover, o de que se le respete su derecho, ¿no? Por suerte, hoy podemos decir que Ventura está en la calle, porque además está en la calle, porque lo han confirmado ya, que es algo que... Es algo que, por desgracia, los familiares de presos enfermos raramente solemos tener, o cuando yo lo he vivido, o cuando lo han vivido, lo siguen viviendo un montón de familiares, raramente tenemos una charla en la que podamos hablar de estos temas y que podamos tener una buena noticia. Creo que es posible, tiene que ser posible, los tenemos que sacar, y para eso será importante el trabajo que podamos realizar cada uno de nosotros y cada una de nosotras, a quien podamos convencer, a los organismos que podamos ir a denunciar, porque el derecho a la salud es un derecho que corresponde a cualquier persona, como todos lo sabemos. Cuando se entra en prisión se pierde el derecho a la libertad, pero no el derecho a la salud, que va más allá, que es todo un no sé cómo decirlo, ¿no? Es todo es algo que no lo dividiría por la salud mental y la salud, no sé, la salud física, ¿no? Es un todo, porque no solo es que tienen derecho a estar en libertad, también los que están dentro tienen derecho a recibir en unas condiciones dignas los tratamientos, porque eso muchas veces mina a la gente, mina a los presos y las condiciones en las que tienen que enfrentar el día a día, y por supuesto que tenemos que hacer lo posible. Está difícil y vemos que la voluntad de los estados, desde luego, no es avanzar en ese sentido, pero tenemos que hacer que se respeten los derechos de todos y cada uno de esos presos, por supuesto. Luego volvemos con ustedes también. Pero yo quisiera contar algo más del colectivo. Es decir, nosotros en la Argentina tenemos mucho trabajo de investigación hecho acerca de los efectos psicológicos de la represión política, porque, bueno, desgraciadamente tuvimos que echar mano de esa situación para poder rearmarnos. Y hay ciertas palabras de memoria, verdad y justicia que siempre resuenan permanentemente. Y como colectivo participamos de una multisectorial que se llama Memoria, Verdad y Justicia, y a partir de ahí y a través de ellos vamos difundiendo no la situación, digamos, de cada uno de los presos, pero sí la situación del conjunto de los presos y de los efectos de esa situación sobre el conjunto de sus familiares y sus allegados. Esto nos permite ampliar por lo menos la red de publicación, aun cuando todavía eso no haya tenido otro tipo de frutos más que la solidaridad clásica. Y en ese sentido fue muy importante el tomar contacto con distintas madres de Plaza de Mayo, especialmente de Madres Línea Fundadora, que son aquellas que se han mantenido más fieles a los principios que tuvieron desde sus comienzos, que no fueron cooptadas por el gobierno, por ninguno de los gobiernos democráticos que vinieron después. Y queríamos transmitirle, ellas querían hacer una carta, pero no hubo posibilidad concreta, material, no hubo tiempo de que nos acercaran. Queríamos transmitirles el abrazo y la solidaridad de las madres de Línea Fundadora, Nora Cortiñas, Elia Spen y Mirta Baravalle, que desde ya estaban absolutamente convencidas y colaboraron en diciembre del año pasado, cuando se hizo un acto frente a la ESMA, que fue el centro de torturas, uno de los centros de torturas más importantes. En sus pisos probablemente haya muchos de nuestros compañeros desaparecidos. E hicimos un acto denunciando la posibilidad de banalizar la situación, convirtiéndola en una suerte de museo interactivo, etcétera, etcétera, pero que borrase de esa manera toda la memoria de lo trágico así acontecido. Y entre otras cosas, también repudiar la presencia de una oficina permanente para trabajo sobre derechos humanos para el señor Baltasar Garzón. Queríamos transmitirle la solidaridad de ellas, porque fue explícito
en ese momento de repudio a Garzón y también cuando se enteraron que nosotros veníamos hacia acá. Estas también son parte de las actividades del colectivo. Una pregunta que se me ha venido a la cabeza era sobre la reparación política. En Argentina hay un proceso avanzado y hace, bueno, se derogó la ley de punto final y eso dio la posibilidad de que algunos magistrados, magistradas empezaran a investigar a represores de la dictadura, ¿no? Y bueno, se conoció aquí el caso porque suena muy a euskera del general Arguindegui. Arguindegui fue ministro con Videla. Y también el caso de un magistrado, Pello Vasco, que no me acuerdo el nombre, que está firmando muchas sentencias condenatorias. Oyarbide, puede ser, ¿no? Oyarbide. ¿Condenatorias a represores de la dictadura. Hay bastantes casos de sentencias condenatorias que están en la cárcel o por su edad están en arresto domiciliario. Nosotros no hemos llegado a ese escenario todavía. No quería saber, para la persona que ha sido torturada, para la persona que ha estado presa, para la persona que ha sido represaliada, ver que, aunque sea muy tarde, algunos de sus represores pasan por la justicia, se investiga, son condenados. ¿Eso es un punto de reparación también, que se habla mucho de la reparación de las víctimas? Hacer justicia a las víctimas, reparación, no repetición, bueno, las famosas R's estas. Sí. Las víctimas en Argentina, es bueno aclararlo esto, no quieren justicia, no quieren venganza, pero la realidad es que ha sido un proceso muy largo, que después de 3 gobiernos elegidos democráticamente, recién se ha podido abrir. Y la realidad es que se ha condenado a las cúpulas, de lo cual nosotros estamos muy orgullosos, porque no ha sido una cosa frecuente. Pero hay muchos luchando hace muchos años que sostenemos que, bueno, los responsables económicos y los asociados de la sociedad civil, los médicos que por omisión o participación directa han torturado o han permitido o han visto presos sin decir nada por esto, los empresarios que pusieron dinero y todos los cuadros intermedios de las Fuerzas Armadas y de la policía, la mano de obra desocupada, como se llama ahora, de gente que ha trabajado en la represión y ahora lo que hace es trabajar en distintas bandas delictivas, en secuestro, en droga. Eso no se ha podido desarmar todavía en la Argentina. O sea que hay mucho trabajo para hacer. El gobierno kirchnerista pretende mostrar que vivimos en Alicia, en el País de las Maravillas, que todos han sido... Bueno, eso es mentira. Eso es mentira. Hay muchos jueces de la dictadura. Y ya que está, lo vamos a decir, porque si no lo digo, me lo hago. Ustedes tienen un problema con Garzón y nosotros tenemos un problema grave con la señora Servini de Cubría, que es una jueza corrupta, socia de la dictadura, que ha formado parte de la privatización, cierre de toda fuente de trabajo y de toda injusticia en la República Argentina, incluyendo el cierre de programas críticos, y que ahora se quiere blanquear tratando de extraditar genocidas españoles, porque total, como si no tuviéramos los nuestros, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos tratado de explicarle a muchos compañeros de acá que con buenas intenciones intentan abrir la investigación del franquismo, que Servini de Cubría es nuestro Garzón. Y que nosotros la repudiamos igual que a Garzón. Y que creemos que menuda ayuda le presta al movimiento antifranquista. Entendemos que, desde el punto de vista del encuadre en este momento, sirve. Pero Servini de Cubría es una jueza corrupta que siempre ha estado del lado de la derecha, de los negocios y de la represión. Y no nos va a vender ahora que le interesa capturar a genocidas franquistas en España. Entonces queremos dejarlo clarito para que se sepa. A8.info